Hola pequeñitos, bienvenidos a su clase de español y bueno, quiero desearles un buen inicio de semana, espero ya hayan recargado muchas pilas todo este fin de semana, viernes, sábado, domingo, ya descansaron y bueno, hoy lunes 31 de agosto vamos a trabajar con las siguientes páginas, 40, 41, 46 y 47. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que yo ya les había mencionado que deben de tener una rutina de trabajo. Entonces ya están en un lugar donde pueden tener sus materiales y iniciamos, ¿ok? Coloquen fecha en su libro, muy bonita, en la página número 40. Vamos a trabajar con la ficha número 18 que se llama el folleto. Y bueno, tenemos una imagen de un folleto en nuestro libro. Rápidamente le colocamos fecha, muy bonita. Actividad número 1. Observa el siguiente ejemplo de un folleto. Ven, y tenemos el folleto. Tenemos la cara, la portada y la cara, ¿ok? Tenemos que leer muy bien y observar cada una de las imágenes. Es muy importante. Ya colocamos fecha. Bueno, vamos a dar lectura. Vamos a iniciar con la portada, que es lo de parte azul, que dice: el agua es la vida en nuestro planeta. Y tenemos una imagen que representa nuestro planeta, pero con una gotita de agua. En la parte de abajo dice lo siguiente: las plantas, los animales y nosotros dependemos del agua. No la desperdicies. Bien, vamos con la cara A, que es donde está la imagen de las gotitas, y dice: hagamos un buen uso del agua, ahorra agua. Y tenemos una gotita y en todo su alrededor tenemos imágenes de cómo nosotros podemos cuidar el agua, ¿vale? Del otro lado tenemos información importante. ¿Cuándo hacemos mal uso del agua? Punto número 1. Cuando dejamos la llave de la regadera o el lavabo abierta sin usar el agua. Cuando usamos manguera para lavar el auto y la banqueta. Cuando no reparamos fugas de agua. ¿Ok? Y vamos a leer el final, que es la parte última, la que está arriba, al lado de nuestra portada. Cuida el agua. Al lavarte los dientes, usa un vaso de agua para enjuagarte. Pon una cubeta en la regadera mientras esperas que el agua se caliente. Di a tus padres que usen una cubeta para lavar el coche y la banqueta. Avisa cuando veas una fuga de agua. Y bueno, es información muy importante que nosotros ya conocemos y tenemos que poner en práctica. Ahora vamos a leer el recuadrito que dice: recuerda que los folletos son hojas dobladas en varias caras y se usan para difundir información o un mensaje concreto. Bueno, nosotros ya observamos nuestra imagen, tenemos una hoja doblada en dos y tenemos un mensaje que es el cuidado del agua. Tiene títulos que indican su contenido, subtítulos que organizan la información, distintos tipos de letras para una lectura sencilla. Se llama familia de palabras a las que tienen la misma raíz, pero su terminación cambia. Por ejemplo, pan, panadero, pastelillo, panadería. Nosotros vimos ese tema. Recuerden que la familia de palabras es cuando tienen la misma raíz, pero terminación diferente. ¿Qué es raíz? Es decir, que inician igual. También tenemos el ejemplo de caballo, sería caballero, caballería. O también podemos tener el ejemplo de reloj. ¿Cuál sería la familia de reloj? Relojería. Relojero, relojazo, muy bien. La familia de árbol, arbusto, arboleda, arbóreo, ¿ok? A esta está bien fácil. A ver, díganme la familia de zapato. Zapatería, zapatilla, zapatear, zapatero, ¿ok? ¿Ya tenemos la idea? Muy bien. Vamos a continuar, por favor, con la actividad número 2 que dice: elige una opción de respuesta para cada pregunta. Y tenemos tres incisos, A, B y C. Vamos a leer.
¿Cuál es el título del folleto? El agua es la vida en nuestro planeta. Hagamos un buen uso del agua o cuide el agua. ¿Cuál es el título? Muy bien. El agua es la vida en nuestro planeta. Inciso B. ¿Por qué se usan letras de diferentes colores? Para destacar la información importante, para que el lector no se aburra, para que el folleto se vea bonito. ¿Para qué creen que utilizamos letras de diferentes colores y diferentes tamaños? Muy bien, para destacar la información importante. Y aparte también que le da buena presentación a nuestro folleto. Inciso C. ¿Qué representa la imagen de la cara A del folleto? La cara A es donde está la gotita y tenemos alrededor varias imágenes. La importancia del agua para la vida, el uso del agua para nuestras actividades, las medidas para cuidar el agua. Muy bien, el uso del agua para nuestras actividades. Ok, ahí nos da diferentes imágenes donde utilizamos el agua en nuestra vida diaria. ¿Sí se dan cuenta qué tan importante es el agua y por qué la debemos de cuidar? Sí, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, tomen en cuenta estas medidas para ponerlas en práctica, pequeñitos. Bueno, vamos a recapitular rápidamente. Un folleto son hojas dobladas que nos tienen información acerca de un tema en especial, ¿ok? No pueden meter chile, mole, pozole, solamente nos habla de un tema que tiene títulos y subtítulos. El título es de la información en general y los subtítulos nos ayuda para organizar la información. También contiene imágenes y se utilizan letras de diferentes tamaños y diferentes colores. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, pequeñitos? Bueno, vamos rápidamente a la actividad número 3. Marca con una palomita los subtítulos del folleto. Bueno, ustedes tienen a la vista su folleto y pueden verificar cuáles son los subtítulos. Recuerden que son los que tienen diferente letra, diferente tamaño o diferente color. ¿Cuándo hacemos mal uso del agua es un subtítulo? Sí, muy bien. ¿Las plantas, los animales y nosotros dependemos del agua? No, esa ya es información. No la desperdicies. No, esta más una frase. Cuida el agua. Sí, también es un subtítulo. ¿Ok, pequeñitos? Y actividad número 4. Encuentra las palabras de la misma familia léxica. Tenemos que encontrar familia léxica de agua, que es aguacero, aguado y acuático. Y la familia léxica de vida, que es vital, vivencia, vivienda. ¿Ok? Tenemos que encontrar 6 palabritas. Ya les expliqué cuál es la familia léxica. ¿Vale? A ver, les doy un tiempito para que ustedes busquen las palabritas. Yo ya las encontré. Están súper fáciles, ¿eh? ¿Ya, pequeñitos? Súper, súper fáciles. Ah, yo ya encontré una. Acuático. Acuático, que está en la parte de arriba. Ya lo vieron de forma horizontal. Acuático. Ah, ya encontré otra. Vital. Ya les estoy ganando, ¿verdad? Pónganse buzos, caperuzos pequeños. Recuerden que es importante observar. Les voy a dar un tip. Busquen la primera letra de la palabra y entonces así se van buscando rápidamente. ¡Ah! Ya encontré otra. Aguado. A ver, ¿alguien más ya encontró otra? Muy bien. Aguacero. También está de forma horizontal. Ya llevo 4, me faltan 2. Rápidamente localizo. Ah, muy bien. Vivencia, ya encontré vivencia.
está abajo de aguacero, igual en forma horizontal. Y me falta una rápidamente, la busco. Ah, ya la encontré, que es vivienda. Recuerden utilizar diferentes colores pequeñitos para que se me haga más fácil revisar su trabajo. Lo encierran o colorean. Ya ustedes lo pueden hacer como gusten, ¿ok? Recuerden darle buena presentación a su trabajo. Es muy importante. Y bueno, así concluimos la página número 41. Y nos vamos rápidamente a la página 46. La poesía y sus recursos. Yo estoy segura que ustedes ya recordaron los temas, ¿verdad? A ver, muy bien, un poema tiene diferentes tipos de versos, tiene estrofas. ¿Alguien sabe qué es un verso y qué es una estrofa? ¿O ya lo olvidaron? Ay, no me digan eso, ¿eh? Porque si no me voy a poner a llorar aquí. Tenemos que recordar muy bien qué es un verso, qué es una estrofa. ¿Ok? Ahorita vamos a ir despejando dudas. Estoy esperando para que coloquen fecha, recuerden que ya saben. Y es la ficha número 22. Voy a buscar yo también mi libro, el poema, porque no alcanzo a ver bien aquí. Buscamos rápidamente mientras colocan fecha. Aquí está. Listo. Lee el poema. Si se llama Las moscas y tiene varias mosquitas. Oh, qué importante. A ver, vamos a leer. Las moscas. Y tenemos abajo el autor, que es Antonio Machado. Vamos a leer, ¿eh? Todos juntos, con su dedito, con su mirada, con voz fuerte. Vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me enfocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas del primer hastio en el salón familiar, las claras tardes de estío, en que yo empecé a soñar. Y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas perseguidas por amor de lo que vuela. ¿Qué todo es volar? Sonora rebotando en los cristales en los días otoñales. Moscas de todas las horas. De infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da en no crecer en nada. De siempre moscas vulgares, que de puros familiares, no tendréis digno cantor. Yo sé que os veis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis con abejas, ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas, revoltosas, vosotras amigas viejas, me invocáis todas las cosas. Qué importante poema, ¿verdad? Bueno, a ver, ya que lo tenemos aquí, vamos a identificar cuál es el título de esta poesía. De esta poesía. Muy bien, Las moscas. ¿Cuál es el autor? Antonio Machado. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Recuerden que la estrofa es un conjunto de verso y un verso son los renglones pequeños, ¿ok? Vamos a leer, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerden que cada estrofa tiene un punto y aparte y entonces ya comenzamos a leer otra estrofa. Si tienen la oportunidad de encerrar cada estrofa, lo pueden hacer para que lo identifiquen. ¿Ok? Y ahora a ver, vamos a leer cuántos versos tiene el poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Sí conté bien?
según yo son 39. Y bueno, cada estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, ajá, 4, 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay una estrofa que tiene 5 y la última estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Bueno, nada más les dije que encerraran cada estrofa. Y ahora sí vamos a leer. Recuerda que en un poema cada renglón se llama verso. Ya pudimos mencionar cuáles son los versos, ¿verdad? Ya los identificaron, es cada uno de los renglones. Y los grupos de versos se llaman estrofas. Ya sabemos cuántas estrofas tiene, que ya las encerramos. Eso ya lo pudimos localizar muy bien. Ahí no tenemos problema. El lenguaje metafórico o figurado se usa en los poemas para que el significado de lo que está escrito sea diferente, con el propósito de expresar ideas y sentimientos. Las figuras del lenguaje son formas de usar el idioma para expresarnos, como las comparaciones o las metáforas, las cuales se usan en la poesía. Recuerden que en un poema se utiliza el lenguaje figurado, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la página 47. Que tenemos actividad número 2. Responde las preguntas. Yo coloqué otra vez mi poema de este lado para que podamos identificar las características. Dice, ¿cuál es el tema del poema? ¿Cuál es? Las moscas. Entonces escribimos, por favor, la respuesta correcta. Las moscas. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Ya las leímos y dijimos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Colocamos el número 9. Son 9 estrofas, que es el conjunto de versos. Una estrofa es un conjunto de versos. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Bueno, ya los leímos y las primeras estrofas tienen 4 y la última tiene 5 y la última 6. Entonces tiene entre 4 y 6 versos. En total dijimos que eran 31, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si no, los vuelven a leer, ¿vale? Pero cada estrofa tiene entre 4 y 6 versos. Y ahora dice lo siguiente, actividad número 3. Lee las definiciones de los recursos literarios y copia un ejemplo del poema Las moscas. Tenemos rima, metáfora y símil. A ver, yo sé que ustedes son muy inteligentes y saben qué es una rima. ¿Qué es una rima, pequeñitos? A ver, díganme qué es una rima. Muy bien, cuando las palabras terminan igual, esa es una rima. Vamos a leer. Se produce cuando dos o más versos tienen sonidos semejantes o iguales en su última sílaba. ¿Ok? Vamos con la primera estrofa que dice, vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Qué palabras riman? A ver, familiares con vulgares, muy bien, golosas con cosas. Entonces, ese es un ejemplo. Lo vamos a colocar. ¿Estamos de acuerdo, pequeñitos? Lo colocamos rápidamente. Nuestro ejemplo. Colocamos. Recuerden hacer bonita letra. La coma con color rojo. ¿Ok? Mientras yo en mi librito también busco el tema de los poemas, ¿ok? Ya pequeñitos hermosos, recuerden poner las comas, ¿eh? Es muy importante. Y escribir sobre el renglón. No me vayan a escribir arriba o abajo o donde ustedes quieran. Recuerden que tenemos que tener presentación en nuestros trabajos. ¿Estamos de acuerdo, pequeñitos hermosos? Bueno, entonces colocamos por favor nuestro ejemplo, bien bonito.
Les doy tiempo de que puedan copiar. De todos modos, ustedes en su libro tienen el ejemplo. Vuelvo a leer qué es una rima. Se produce cuando dos o más versos tienen sonidos semejantes o iguales en su última sílaba. Bueno, un poema es un texto literario que expresa ideas, sentimientos y emociones de manera artística. Casi siempre está escrito en verso. Ya les mencioné que es un verso, ¿vale? Ya tenemos claro qué es un poema, qué es una estrofa y qué es un verso. Todos los poemas deben de llevar un tema y el nombre del autor. Bien, pero ahora vamos a leer qué es una metáfora. Consiste en representar una cualidad de una cosa o algo que se le parece. Por ejemplo, tus cabellos de oro quiere decir que sus cabellos son rubios. Vamos a buscar una metáfora en el poema. A ver, ¿cuál sería? A ver, lean. Recuerden que es buscar la cualidad de una cosa con algo que se le parece. Por ejemplo, tus cabellos de oro quiere decir que sus cabellos son ruidos. Yo encontré el siguiente. Por amor de lo que vuela. Las moscas vuelan, ¿no? Esa es una metáfora. Colocamos el ejemplo. Y vamos con el último ejemplo, que es un símil. Consiste en comparar una cosa con otra. Por ejemplo, eres rápido como conejo. Quiere decir que esa persona corre muy rápido. Estamos haciendo una comparación. ¿Ok? Y tenemos el siguiente ejemplo. Oh, viejas moscas voraces como abejas de abril. Está haciendo una comparación. Escribimos nuestro ejemplo, por favor. Mientras terminan de escribir sus ejemplos, recuerden que en los poemas también existe un recurso literario que se llama onomatopeya. ¿Y qué es una onomatopeya? A ver, muy bien, el sonido que hace un animal o un objeto. Ejemplo, está tocando la puerta y hacen toc toc, es una onomatopeya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Terminaron de escribir sus ejemplos? Muy bien, bonitos. Y bueno, leímos acerca del poema Las moscas. Qué interesante. ¿Ya terminaron? ¿Puedo continuar, pequeños? Ok, nos vamos rápidamente a la actividad número 4, que dice, subrayen este fragmento con azul la rima y con rojo las metáforas. ¿Ok? A ver, vamos a leer. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Este poema se me hace conocido. Ah, claro, lo leímos en el libro de tercero, ¿verdad? Sí, ¿ya lo recordaron? Vamos a localizar las rimas. Toman su color azul y, bueno, princesa rima con fresa. Muy bien. Color rima con flor, oro con sonoro. Y aquí están todas nuestras rimas. ¿Ok, pequeñitos? Y ahora dice que tenemos que subrayar con rojo las metáforas. Ah, recuerden
Por ejemplo, ah, muy bien, su boca de fresa. Nadie tiene boca de fresa, ¿verdad? Pero aquí nos está haciendo una comparación. Y la siguiente, se desmaya una flor. ¿A poco se desmaya una flor? No, ¿verdad? Pero es un decir, eso es una metáfora. Y bueno, así concluimos la actividad de la página número 47. Y rápidamente, ah, bueno, así terminamos nuestra actividad. Pensé que teníamos otra página. Bueno, pequeñitos, por hoy fue todo. Espero que sigan estudiando estos temas. Si tuvieron alguna duda, me mandan un mensaje y tienen que volver a leer cuando terminen cada una de sus actividades, ¿eh? Para evitar faltas de ortografía, pequeñitos, por favor, no lo olviden, es muy importante salir con cubrebocas, ¿vale, pequeños? Los quiero mucho, nos vemos el día miércoles con otra actividad. Bye.